Dialogamos con el doctor Manuel Cortés Tufiño. Quisiéramos conocer, doctor, cuánto tiene que ver, de acuerdo a su punto de vista, indudablemente, si las universidades tienen o no opciones de apoyar a un sector, a la comunidad, ¿pueden hacerlo o no pueden hacerlo? ¿Están debiendo o no a la sociedad? Bueno, ante todo, saludo cordial para usted, licenciado Carlos Chimborazo, pionero de la información de Chimborazo y, por supuesto, diario La Prensa. Luego de emitir un saludo cordial a ustedes, a todas las personas que nos escuchan por este medio de comunicación, debo decir que efectivamente las universidades juegan un rol protagónico o deben jugar un rol protagónico en la sociedad. Si efectivamente estas universidades deben tener vínculos o convenios directos con gobiernos autónomos, como ejemplo el Consejo Provincial, los municipios, las juntas parroquiales, para estos representantes legales, como el presidente de la junta parroquial, el alcalde, el prefecto, solicite a las universidades, a sus egresados, que vengan y capaciten a la sociedad. Ejemplo, en el campo de la agricultura, un ingeniero agrónomo. Un ingeniero agrónomo que ya va a egresar, que va a defender su tesis, debe ser, para mi punto de vista, en el campo, en el agro. Una parroquia solicita que los ingenieros agrónomos comparezcan y den capacitación en el aspecto de tecnificación de siembra, en el aspecto de tecnificación de seleccionamiento de semillas, en el aspecto de seleccionamiento de terreno. De igual manera, señor periodista, en el aspecto de un abogado, ya que se van a graduar los abogados, qué mejor que vayan y dicten conferencias legales de leyes vulnerables, de leyes que van a servir en beneficio de la sociedad, porque usted sabe que si dictamos leyes que sirvan en beneficio de la sociedad, las personas que receptan el mensaje ya no van a ser violentados sus derechos. Porque usted tiene conocimiento y efectivamente cuando yo escribí uno de mis libros, el Manual Práctico para Jueces Contravencionales, en aquella época yo ya me pronuncio, señor periodista, y digo aquello. Y hago una introducción y en lo principal digo que las personas se debe dar a cada quien lo que es suyo. En este aspecto, basando en este principio filosófico de lo que es la justicia, si las leyes no se cumplen, triunfa el interés de quien es más fuerte físicamente, de quien es más fuerte económicamente. Entonces ahí viene la desigualdad de las leyes. También en el aspecto que debe existir, que debe contribuir, en otro aspecto de la medicina, unos profesionales que puedan capacitar al sector rural marginal sería excelente, darnos técnicas para evitar ciertas enfermedades.